Bienvenidos a la sección número 4 del tema Bajo la sombra del Omnipotente en el tiempo de angustia. Nos corresponde entrar ahora al versículo 2. Dice así: Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Leemos de nuevo el texto. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. A partir de aquí, hermanos y amigos queridos, entramos en un detalle muy interesante y necesario de captar para comprender el resto del Salmo. Y es el nombre con el que el salmista se refiere aquí a Dios. Ha utilizado dos títulos ya en el versículo 1. Altísimo y omnipotente. Pero ahora va a utilizar el nombre por excelencia para Dios en lo que tiene que ver con el Dios del pacto. Ustedes recuerdan que cuando el Señor se apareció a Moisés, le dijo algo respecto a esto. Cuando llamó a Moisés para enviarlo a sacar a su pueblo de Egipto, ¿qué le dijo? ¿Recuerdan? Bueno, le dijo muchas cosas, pero en este contexto que estamos hablando, ¿qué le dijo en relación a su nombre? ¿Recuerdan? A los padres, a los patriarcas anteriores, no se había revelado él con el nombre Jehová. ¿Ok? ¿Recuerdan? ¿Por qué lo hace ahora al llamar a Moisés? Eso pueden encontrarlo en los primeros capítulos del Éxodo, en el llamado a Moisés. Porque ahora Dios va a hacer un pacto con su pueblo a partir del momento en que lo saca de Egipto, cuando llegan al Sinaí. Entonces, ¿qué tenemos de ahí? Que cuando se utiliza el nombre Jehová en la Biblia, es siempre en alusión al Dios del cielo como el Dios del pacto. ¿Ok? Está también Dios, como es en el idioma original, ustedes lo saben. Y se utiliza muchísimas veces para el Dios único y verdadero. Como en Génesis 1:1. En el principio creó Jehová, dice. No, allí no se usa porque no está haciendo ningún pacto. Ahí está creando. En el principio creó Dios, Elohim, los cielos y la tierra. Pero cuando se da la oportunidad de hacer un pacto con su pueblo, es la primera vez que él utiliza el nombre Jehová. ¿Ok? Para presentarse como Dios, es la ocasión en la que lo hace. Al presentarse a su pueblo, al presentarse a su pueblo con ese nombre, lo hace a partir del momento en que él hace un pacto con ellos. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que debemos captar que al utilizar ese nombre aquí, y lo mismo que en algunos otros salmos, por ejemplo, el Salmo 23 que mencionábamos, Jehová es mi pastor. Jehová es pastor de aquel o aquellos o aquellas que han entrado en relación con él desde el punto de vista de su pacto. Si no, no es pastor. No es pastor Jehová de quien no ha entrado en su pacto. Insisto, el nombre Jehová es alusión a Dios como el Dios del pacto. Por lo tanto, cuando David dice aquí, diré yo a Jehová, es después de haber entrado en su pacto. Porque el nombre Jehová es el nombre para hacer referencia a Dios como el Dios del pacto. Algunos textos que nos dan base para decir esto. Siempre que aparece el tema o el tópico pacto, no se habla del pacto de Dios, sino del pacto de Jehová. ¿Me captan el punto?
porque ese es el nombre para el Dios del pacto, el nombre que él escogió. Para presentarse como el Dios del pacto, lo hace con el nombre Jehová. Hay muchos hoy día defendiendo el nombre Jehová, pero sin explicar por qué es que él se identifica como Jehová. Y de paso, muchos que defienden ese nombre Jehová no saben nada de su pacto y más bien atacan su pacto. Cosa extraña, pero bueno, problema de ellos. Algunos textos. Éxodo 34. ¿Qué vamos a ver? Textos que relacionan pacto con el nombre de Jehová. Éxodo 34:27. Y Jehová, ¿quién? Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Deuteronomio 5. Versículo 2. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. Noten, siempre la relación entre ambas cosas. El nombre Jehová y pacto. 7:9. Deuteronomio 7:9. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Leí el 7. Ok, es el 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia. Noten que no dice allí. Conoce pues que Dios tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia. ¿Qué costaba que dijera así? ¿A quién más se estaría refiriendo? A él mismo. Pero es cuidadoso el Señor en haber dejado claro que dijera, conoce pues que Jehová, tu Dios, es Dios, Dios fiel. Porque Jehová es Dios fiel, es en el contexto del pacto. Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Versículo 12. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puestos por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. El capítulo 8, versículo 18. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Capítulo 9, versículo 9. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros. Textos que vimos ya en otra dirección, pero ahora desde este punto de vista. 29, Deuteronomio 29, versículo 1. Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Versículo 12. Para que entres en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento que Jehová tu Dios concierta hoy contigo. ¿Y qué de los salmos? No hay diferencia en los salmos. Miren el 25, Salmo 25, en esta misma temática. Salmo 25, 10 al 14. Todas las sendas de Jehová, ¿de quién? De Jehová. Son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, ¿cuál nombre?
Jehová. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. 89, Salmo 89, 1 al 3, Salmo 89, 1 al 3. Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Porque dije, para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismos afirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido. Juré a David, mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia, etc. Noten. Cuando Dios hace un pacto, en este caso con David, ¿qué nombre usa? Jehová. ¿Ok? Jehová. Van a notar que en muchas ocasiones él usa diferentes nombres y títulos. Todopoderoso. El Shaddai. Dios misericordioso, vaya, muchos otros apelativos que él utiliza, pero siempre que hay pacto de por medio, el nombre que utiliza es Jehová. Miren el 105, 105, 7 y 8, Salmo 105, 7 y 8. Él es Jehová, nuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su Jehová, siempre utilizado para pacto. El 106, 106, 1. Aleluya, alabada Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y en el 43. Muchas veces lo libró, mas ellos, hablando de su pueblo, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Con todo Él, el Jehová mencionado en el verso 1, él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor y se acordaba de su pacto con ellos. Siempre como Jehová. En el 111, Salmo 111, igual el versículo 1, alabaré a Jehová con todo el corazón. Note en el 5. Ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. Y note en el 9. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. El nombre que utiliza para darse a conocer como el Dios del pacto. El 132, 132 y versículo 1. Acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción. Versículo 8. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Y noten del 11 en adelante, usted léanse todo el Salmo. En verdad juró Jehová a David y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono, que hay ahí. Un pacto. Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Porque Jehová ha elegido a Sion. Noten siempre la implicación de Jehová en el contexto de pacto. Miren en Isaías, Isaías 56, del 1 al 6. Así dijo Jehová,
Guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de sábado para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Ni diga el eunuco, he aquí, yo soy árbol seco, porque así dijo Jehová a los eunucos, que guarden mis días de sábado y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Yo le daré lugar en mi casa y dentro de mis muros y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo le daré que nunca perecerá. Ese pacto implica todo hombre y mujer sobre esta tierra que quiera entrar en conexión con Dios. No es una situación exclusiva para los judíos. Es Dios revelándose como el que quiere pactar con el ser humano para efectos de salvación. En Jeremías no hay diferencia. Miren Jeremías 22. Jeremías 22, versículos 8 y 9. Y muchas gentes pasarán junto a esta ciudad y dirán cada uno a su compañero, ¿por qué hizo así Jehová con esta gran ciudad? Y se le responderá, porque dejaron el pacto de Jehová, su Dios, y adoraron dioses ajenos y les sirvieron. Siempre vamos a encontrar el término Jehová relacionado con el pacto. En uno de los textos más conocidos por todos nosotros, Jeremías 31. Jeremías 31, 31. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Qué hay ahí? No solo el pacto antiguo, sino que cuando hay que hacer nuevo pacto, el que lo hace también es Jehová. Es bajo el nombre Jehová que se realiza el nuevo pacto. ¿Saben lo maravilloso de esto? Es que el Jehová que realiza el nuevo pacto es el Señor Jesucristo. Eso pueden verlo en el tema, el nuevo pacto, que está subido por allí hace algún tiempo atrás. En Jeremías 34 y el versículo 13, dice, así dice Jehová, Dios de Israel, yo hice pacto con vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Qué del profeta Daniel? Noten cómo todos coinciden en lo mismo. Jehová es el nombre de Dios para el Dios del pacto. Daniel capítulo 9, versículo 4. Y oré a Jehová, mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guarda el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Oseas el capítulo 8 y el versículo 1. Pon a tu boca trompeta como águila, viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Jehová es el nombre para Dios como el Dios del pacto. Es muy importante que captemos esto. Entonces, volviendo al texto, ¿qué tenemos? Diré yo a Jehová, o sea, el Dios del pacto. En otras palabras, quien dice esto es quien obligatoriamente está incluido en el pacto de Dios. Es muy importante que captemos. No es el Salmo 91 para todo tipo de personas. Es para los que han entrado en su pacto. ¿Y qué es lo que diría? Esperanza mía y castillo mío, Dios mío, ¿en quién confiaré? Es que el que ha entrado en pacto con Jehová, aquel en el que se ha hecho el nuevo pacto, aquel que habita bajo la sombra del Altísimo, entra entonces en total y absoluta confianza en el Dios del pacto, que es su esperanza y su protección. Es su castillo amurallado. Jehová es castillo. ¿Para quién?
Según la Escritura, ¿para quién es que Jehová es castillo? Miren el Salmo 18. Salmo 18, del 1 al 3. Salmo 18, del 1 al 3. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. ¿Qué captan ahí? ¿Qué elemento clave nuevo hay allí que identifica a aquel de quien Jehová es su castillo? Bueno, sí, es el que tiene a Jehová por roca. Pero la última parte del versículo 2 nos dice algo. Mi escudo y la fuerza de mi salvación. ¿Por qué? Es que aquel para quien Jehová es castillo protector es el que ha entrado en su pacto. Y en ese pacto que ha entrado con Dios, ¿qué le ha dado el Señor? Salvación. En otras palabras, son los que son salvos por el Señor a través de su pacto, los destinatarios del Salmo 91. Noten el Salmo 34 y el versículo 22 en esta misma dirección. Salmo 34, 22. Decía el salmista, esperanza mía y castillo mío, Dios mío, ¿en quién confiaré? Ahora noten. Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. ¿Quiénes son entonces los que confían? Los que han sido redimidos por Jehová, el Dios del pacto. ¿De cuántas formas distintas nos dice lo mismo? Jehová es su castillo contra las fuerzas del mal. Jehová es su castillo mientras la obra de justificación en él a través del pacto de Dios concluye. Miren el Salmo 31, versículos 1 al 5. La relación que hay entre la salvación, la justificación por la fe y el tener a Dios como el Dios del pacto. Salmo 31, del 1 al 5. En ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás, líbrame en tu justicia. Noten en qué es que confían los que están bajo la protección de Jehová, el Dios del pacto. Confían en su justicia, la de él, la del Dios del pacto, no la de ellos. En ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia, inclina a mí tu oído, líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. ¿Cuál nombre? Jehová, que es el Dios del pacto. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos la confianza en Jehová, pero esa confianza está en su justicia. Y en esa justicia de él es que salva. En esa justicia de él es que redime. Otra vez lo mismo. Los que están confiados, los que ponen su esperanza en Jehová y confían en él como su castillo, son los que son redimidos. Hay redención en los que entran en el pacto con Jehová. Y estas personas redimidas son las que forman parte del grupo final de la historia de Dios sobre este mundo, que claman bajo la sombra del Omnipotente, estamos confiados.
Se nos fue el tiempo. Tenemos que ver un poco más sobre esto, pero nos vemos en la siguiente sección.